desarrollo de la unidad de cirugía de la obesidad, estamos proponiendo un gran número de nuevas técnicas quirúrgicas, que no solamente es la obesidad desde el punto de vista estricto, sino el tratamiento de otras enfermedades de gran importancia y relevancia, como es la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, las alteraciones relacionadas con los lípidos y algunas otras como trastornos del sueño, etcétera. Todas aquellas enfermedades que están especialmente relacionadas con riesgos cardiológicos, como son la hipertensión, las alteraciones de los triglicéridos y la diabetes. Obviamente, como no puede ser de otra manera, en Quirón Ciudad Real tenemos los recursos materiales y humanos para poder desarrollar este tipo de técnicas mediante cirugía mínimamente invasiva, cirugía laparoscópica. No solamente con cirugía laparoscópica convencional, sino con aquellas técnicas más avanzadas. La cirugía mínimamente invasiva, pues podemos decir que ha sido el avance más importante durante los últimos años que ha sufrido la cirugía general. Los cirujanos hemos intentado intentar mejorar los resultados aportados por la cirugía laparoscópica, y estamos intentando mejorar eso a través de lo que denominamos la cirugía mini laparoscópica y la cirugía percutánea, que supone sustituir estas pequeñas incisiones que ya considerábamos como pequeñas por unas incisiones prácticamente imperceptibles, haciendo no solamente la cirugía invisible, sino que aportando todos los beneficios que puede ofrecer esta cirugía desde el punto de vista de disminución de las complicaciones de la herida quirúrgica y del dolor posoperatorio. Por ello, creemos firmemente que nuestros pacientes van a ser mejor tratados si sustituimos esas incisiones por cirugía percutánea e incluso utilizamos y desarrollamos uno de los conceptos más avanzados en este tipo de cirugías, como por ejemplo es la cirugía con extracción de especímenes a través de orificios naturales. De manera que si utilizamos la cirugía mini laparoscópica, la cirugía percutánea y la cirugía que con extracción de especímenes a través de orificios naturales, habremos logrado lo que consideramos desde el punto de vista de la cirugía general un gran paradigma: es hacer absolutamente imperceptible la cirugía para nuestros pacientes.